Bien, ahora voy a tocar un patrón básico de reggae. Voy a hacer una pequeña variación. Y ahora voy a meter un poquito más los toms. Aquí me voy a ir muy lento. Primero, aquí lo que estoy haciendo es una mezcla de varias cosas. La primera de ellas es acentos y notas fantasma en los hi-hats, y lo mismo hago con la tarola. A mayor velocidad empiezo a ocupar más los dedos. Lógicamente, esto lo ejecuto más con muñeca que con brazo. ¿Por qué? Porque si yo meto brazo, mi sonido va a ser demasiado fuerte. Y para el estilo no se requiere que tengas un volumen muy alto. Lo que necesitas tener es una precisión muy buena y también el control de dinámica de volúmenes, como esto. Un poco más rápido. Poco a poco, mientras más vas estudiando, más vas a ir pudiendo desarrollar estas habilidades.